El largometraje mexicano de ficción, que ganó el premio del público del FIC 26, está compuesto por cuatro historias que se cruzan y dirigido por cuatro directores: Jorge Ramírez Suárez, Javier Colinas, Marco Polo Constance y Sergio Tobar Velarde. Su título, Los Inadaptados. Organizar esta película, bueno, todo empezó con un guión de Luis Arrieta. Al ser cuatro historias, creímos que la mejor decisión era cuatro directores. Charles Darwin, en su teoría de la adaptación, establece que... Amor, ¿estás ahí? Se lo dio a leer primero a Javier Colinas y Javier le encantó hacer lo de la historia del casco, la del estrella porno. ¿Porno? Exacto, y es de muy buen gusto. Me encanta el cuentito, me encanta Luis Arrieta, me encanta Paola Núñez, me encanta cómo quedó. Empecé haciendo lo que se conoce como hard porno. Yo hice el elevador, la parte de Tiaré y de Luis Ernesto Franco y Maya Zapata. La supervivencia de las especies está condicionada por su capacidad para adaptarse a su hábitat. Buenas tardes. A mí me gustó el elevador por el microcosmos de esta como lucha de clases que hay ahí. Entre este arrogante abogado mujeriego y esta sirvienta fuera de serie. ¿Qué prefiere? ¿Una mujer histérica encerrada en el elevador? ¿O una mujer tranquila, pero fumando, encerrada en el elevador? ¡Auxilio! En un chat, uno por un momento puede imaginar que es guapo y esa posibilidad de crearse un alter ego que nos gusta, un alter ego que nos permita ser quienes queremos ser. Especies con características mejor adaptadas. Y este asunto del gordito de lentes, que es un personaje que se ha construido un caparazón alrededor, que se ha, no se ha podido permitir salir al exterior. Entonces, cuando da sus primeros pasitos torpes en el mundo real para conocer a una mujer... ¿Segura de que es una mujer? Guapa. Interesante. Pues se topa con esta situación. Entonces, es tan entrañable que a mí sí me parece... No solo la historia, sino los personajes, los actores muy adorables. Si esa idea que tienes sirve para que te metan una bala en la cabezota, me cae que lento. Cuando leo, me dan la oportunidad de leerlo un poco al principio, me enamoro de viejito. ¿Para qué quieren las pistolas, Dennis? Asaltar un banco. ¡Sí, señor! ¿No están ustedes ya un poco viejos? Me encanta el humor, me encanta la sensibilidad de esa historia, un poco el miedo y el tedio y... Como se menciona en la historia. Miembros de la población con características menos adaptadas. Esto ya no es vida. Entonces eso fue lo que a mí me llamó la atención, la oportunidad de contar un cuento como parte de un total de una historia y que tuviera tanta posibilidad y tanto rango a nivel histriónico. Usted ya me salió más cabrón que bonito. No, pues si bonito nunca he sido. No. Cálmese que usted tampoco, porque yo le veo dos, tres defectos desde aquí. Entonces, hablamos con cada director y les preguntamos pues como qué actores les gustaría tener en su película. Y bueno, a algunos los conocíamos, Luis Ernesto y yo, y a otros no. Y pues fue de irles a tocar puertas sin conocerlos y prácticamente todos los que fuimos a buscar aceptaron el proyecto. Es una historia de inadaptado. ¡Bravo! El proceso de trabajar con cuatro patrones, pues sí, se puso punk. Pues eran cuatro tonos de color, cuatro filtros, cuatro lenguajes, cuatro narrativas. La verdad es que fue un proceso bien interesante, bien enriquecedor. Pero algunos no están de acuerdo con Darwin. Él es Raúl. Raúl, mi marido. Yo soy Raúl. ¿En qué le puedo servir? Nos divertimos muchísimo haciendo la música. Casi todo es composición original, excepto, por ejemplo, Cari metió una canción. Para mí, la verdad es que fue muy emocionante poder estar con un pizquito ahí de música, de lo que sé hacer. Y lo demás fue composición conjuntamente con los señores directores que estaban encima de los pobres músicos. Con mucha presión, pero la verdad es de que pues agradecidos por la oportunidad y ojalá se den muchas más. ¿Cómo? ¿Qué pasó? Camarón que se duerme no sirve para velador. Y pues entre todos echarnos la mano y contar historias y no estar esperando a que alguien nos hable, ¿no? Sobrevive sin adaptarse. Luis, ¿cómo está? Raúl, aquí traigo la merca. Es que voy a ser papá. Creo que vemos una gran cantidad de inadaptados en el mundo y que por eso va a resonar en el corazoncito de muchos espectadores. Ojalá que así sea. Porque todos somos... ¡Hijos de puta! Los inadaptados.